¿Se puede, Mónica? Pase, doña Prudencia. ¿Tienes visita, mijita? Con permiso. Buenos días. Vine a ver si se te ofrece algo. Nada, gracias. Vi a Meche. Me alegro que tengas a alguien que te haga compañía. ¿Se molestó mucho tu mamá? Un poco. Es un tanto reducido el espacio. Para mí es suficiente. Además, en cuanto se vende la casa, pienso irme. ¿A la capital otra vez? No sé. Y ahora, si me disculpas, tengo que ir a arreglarme porque voy a salir. ¿Cómo sigues? Mejor. ¿Por qué haces esto, Mónica? ¿Para qué vivir con tanta estrechez? No necesito más. Y me está gustando vivir sola. ¿De veras? Sí. Si pasara algo que me permitiera recuperar el apellido de mi padre, ¿volverías conmigo? ¿Por qué dices eso? Solo quiero saber. No tiene caso hablar de lo que no va a suceder. Pero supongamos que por un milagro sucediera. ¿Regresarías a mi lado? ¿Me obligarías? Te quiero tanto que a lo mejor sí. Me da pena no poder seguir atendiéndote, pero tengo cosas que hacer. Entonces, ¿puedo volver en la tarde? No estaré aquí. Está bien, Mónica. Con permiso.